Quisiera aprovechar para repudiar las palabras de Mauricio Macri cuando dijo que se van a acabar el curro de los derechos humanos. Porque realmente eso es lo que está en juego en muchos casos cuando tenemos que ejercer el derecho soberano del voto. Cuando se ha castigado y se ha demostrado en sede judicial todo lo que han sufrido muchos argentinos, muchos compatriotas, cuando ya sabemos que existió el Plan Cóndor, cuando ya sabemos tantas cosas, que alguien diga que los derechos humanos son un curro. Realmente hace falta mucho más premios Miñones, tal vez hace falta mucho más Miñones en la República Argentina, pero aprovecho mi carácter de canciller para repudiar las palabras de Mauricio Macri y espero que todos ustedes también las repudien. Ha sido espantoso lo que hemos conocido ayer, el informe del Senado de los Estados Unidos, referirme brevemente a ese informe, son 6.000 páginas, pero ellos dieron a conocer solamente 500 páginas. Esas 500 páginas ya hablan de un horror, sin embargo es un horror que se conocía, es un horror que no podía pasar desapercibido. Y lo que esperamos y exigimos es que el gobierno de los Estados Unidos juzgue y castigue a todos los que fueron responsables, directa e indirectamente, por los tormentos y los secuestros que sufrieron personas en lo que fue llamado la guerra contra el terror que instaló Estados Unidos. Hemos decidido entregar la edición 2014 del Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Miñones a la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil en reconocimiento al paso dado por parte de un país hermano y aliado estratégico. El premio de esta manera reviste este año un significado adicional para nosotros, ya que nuestros países sufrieron el oprobio del Plan Cóndor. Saludo este premio y lo saludo porque los hermanos brasileros han realizado un esfuerzo enorme por lograr lo que lograron ayer, entregar este informe, y creo que es muy valioso que la Argentina a través de este premio reconozca ese trabajo. Entendemos que la mejor forma de reparación es la justicia. Las comisiones por la verdad sirven como los procesos de justicia transicional probablemente más aceptables y que después será un insumo para que la justicia actúe. Para la Comisión de Verdad, Argentina fue el ejemplo que procuramos seguir en nuestro trabajo. En nuestro informe no faltan referencias al Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, a CONADEP, que a justo título é considerada a experiência pioneira entre as comissões de verdade em todo o mundo. Desde a restauração da democracia em Brasil e Argentina, tem tido tempos políticos diferentes, mas sempre convergentes.